Y tras la pelea del pasado sábado en Las Vegas entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, se ha generado una estela de opiniones tanto en contra como a favor de la decisión de los jueces ese día, cosa lógica, como ya expliqué en un programa anterior cuando se presentan peleas cerradas como esta. Ahora, independientemente de las opiniones generadas, yo voy a tratar de responder en este programa dos preguntas que, si bien son preguntas muy simples, requieren de respuestas adecuadas. La primera es: ¿por qué la segunda pelea entre Canelo y Golovkin fue una pelea cerrada? Y la otra: ¿fue esta pelea más cerrada que la primera, calificada como un empate, o la primera realmente fue más cerrada que esta segunda? Pues bien, como dije, son preguntas aparentemente muy simples, pero cuyas respuestas pienso que podemos encontrarlas en un tema también aparentemente sencillo, y no es otro que los estilos empleados por Canelo Álvarez, tanto en una como en la otra pelea. Y pongo a Canelo como patrón, porque, como ya he dicho otras veces, el boxeador mexicano pienso que en los últimos tiempos ha universalizado su boxeo, y tanto en ese primer combate como en este último lo ha demostrado. Canelo es capaz de ajustar y cambiar un estilo de pelea, cosa muy difícil para cualquier boxeador. Ha aprendido con los años a hacer eso, cosa que no es lo mismo, por supuesto, para Gennady Golovkin. Y por eso, repito, voy a considerar al mexicano como el patrón o dueño de la llave para conducir un tipo determinado de pelea. O sea, que de acuerdo a lo que vimos tanto en la primera pelea como en la segunda, Canelo Álvarez es quien ha llevado el ritmo. En la primera vimos a un Canelo desconocido que se desplazó sobre el ring con una movilidad como los mejores estilistas, peleando hacia atrás y usando el contragolpe en retroceso con entradas y salidas. Para muchos Canelo corrió, para mí no corrió. Creo que boxeó y se estrenó como estilista. En aquella pelea que él condujo a su manera le faltaron algunos detalles que pulió con vistas a esta segunda, como no poner la espalda en las cuerdas y mejorar en el fondo físico, entre otros. Sin embargo, para este último combate se apareció un Canelo Álvarez completamente diferente al del primer encuentro, y si en aquel muchos se sorprendieron por su estilo escurridizo, para este segundo muchísimos también fueron los sorprendidos debido al estilo completamente opuesto que usó esta vez. Totalmente frontal, buscando el ataque a una pequeña distancia de Golovkin, cosa que ningún otro boxeador osaría emplear. Posiblemente nadie pensó que el Canelo iba a dejar de usar por completo el estilo que el año pasado le permitiera hacer un buen combate. Creo que tanto la primera como la segunda fueron cerradas, ambas por igual. Sin embargo, en una tuvimos al fajador frente al boxeador que se mueve y contragolpea. En la otra tuvimos a dos fajadores frente a frente en el centro del ring. Ahora, ¿por qué el Canelo Álvarez, conociendo tal vez que al volver a usar su estilo anterior con algunos ajustes podría vencer esta vez, hizo un cambio drástico para este combate? Creo que, independientemente de que muchos fanáticos criticaron sus desplazamientos de la primera, el principal factor que lo hizo cambiar fueron los constantes desafíos o retos del entrenador de Golovkin, Abel Sánchez. Desde antes del problema con el clenbuterol, el señor Sánchez ya venía retando a Canelo a cambiar ese estilo de pelea, y hasta yo critiqué esa actitud, porque entre otras cosas me pareció que lo hacía con el objetivo de evitar tener que pelear de nuevo contra un Canelo más experimentado pero con los mismos desplazamientos, cosa que lo incomodaría. Durante todos estos meses Abel no dejó de desafiar a Canelo con el mismo tema y fue tan persistente que logró su objetivo al 100%. Tanto Canelo Álvarez como su equipo se dejaron llevar por esa hombría que Sánchez les exigió, y creo yo
que a pesar de que ganaron muchos adeptos tras esta pelea por el estilo tan frontal que usó Canelo, se dejaron llevar por esa corriente. Incluso recientemente he visto a Sánchez como que satisfecho por haber logrado llevar a Canelo por la senda que él quería, cosa que ha declarado públicamente como si esto fuera un triunfo para él, dejando a un segundo plano el resultado tan polémico de su boxeador. ¿Qué causas ha traído todo esto, a mi entender? Creo que en este combate, si Canelo hubiera combinado las dos llaves, hubiera podido haber vencido con mayor facilidad, sin dudas, porque aunque recibió esta vez la decisión a su favor, fue protagonista de otro resultado polémico y repito, lo vi perder estrechamente. Creo que sin necesidad de mantener ese estilo tan evasivo del primer encuentro, opino que si Canelo hubiera hecho caso omiso a los retos y desafíos de Abel Sánchez y hubiera combinado ambos estilos como ya se ha visto que sabe hacer, pienso que su victoria pudiera haber sido clara. Si Canelo hubiera combinado los estilos y hubiera boxeado durante 4 o 5 de los 12 rounds, creo que estos 4 o 5 tal vez hubieran sido rounds asegurados para él. O sea, si en un round o en dos se faja y en otro boxea al mejor de los estilos, pienso que esa combinación hubiera sido fatal para Golovkin. Y aunque complació a su público y a Abel Sánchez, peleando valientemente delante de Golovkin, dejó pasar la oportunidad, creo, de vencer convincentemente sin polémica a un Golovkin que acaso hubiera quedado confundido ante esa mezcla. Aunque Canelo venció de acuerdo a los jueces, el señor Sánchez se salió con las suyas y creo que de modo inteligente evitó que Canelo Álvarez tal vez le hubiera propinado esta vez una paliza técnica a Golovkin, como le propinara recientemente Oleksandr Usyk a su otro boxeador Murat Gassiev. Creo que su estrategia evitó algo como esto. Opino que con esto respondo la primera pregunta del programa. ¿Por qué fue una pelea cerrada? Fue una pelea cerrada porque Canelo le hizo caso a Abel Sánchez. Así de simple. De todos modos, Canelo con su estilo aguerrido todo el tiempo complació a mucha gente y parece que también a los jueces, pero esto le deberá servir de experiencia. En el boxeo a veces no nos debemos dejar llevar por las emociones ni por la corriente. Esta vez fue favorecido, pero pudiera no haberlo sido. ¡Muchas gracias! Quiero saludar a los amigos Rodrigo Rodelo, a Gandhi28 y a Gatito Rambo. Gracias por sus comentarios y visitas. Bendiciones. Nos vemos próximamente en otro programa. Gancho de derecha.